Bueno, vamos a hacer la prueba para esta fuente. Se le está conectando una carga de un ventilador. El problema era que no estaba dando salida. Lo alimentamos a 220. Pues primero, pues ahí ya prende. Ahora vamos a mostrar las fuentes de los más 15 y menos 15 voltios. 15 y pues 30 voltios en total. Esos 30 voltios se están poniendo en el ventilador. Ahora vamos a mirar la corriente. Hay que tener en cuenta que este transformador aguanta 315 miliamperios por cada una de las salidas, entonces no se le puede colocar mucho más. Pues en este caso el ventilador nos consume 300 miliamperios, que ya estaría listo para pruebas en planta.